Y vamos con el tercer combate de la velada. El que disputan el peso pluma ruso Eugeni Smirnov contra Ignat Kasai. El ruso Smirnov, que se presenta a sus 20 años con 4 combates ganados. Todos los combates los ha disputado en Moscú, menos uno que lo ha disputado aquí al lado, en Elche. El ruso Smirnov, que es el hombre del pantalón negro. Y el húngaro Ignat Kasai, al que apodan The Test, el examen, que ya lleva más de 50 peleas profesionales, es el hombre del pantalón gris. Sí. Al ruso se le ven, a este ruso se le ven muy buenas maneras, ¿eh? Muy buenas maneras. Rápido, explosivo, con un. Se está cerrándole muy bien otro, las distancias al húngaro. Que el húngaro, no hay que olvidar que el húngaro se ha enfrentado a gente como Slokveda, que es actual campeón de vuelo de Europa. Por eso que yo Vigilio, creo que. De Vitis, a Gal Franton, a Flanagan. Sí, es un testeador de grandes nombres. Sí, pero yo creo que viene de vuelta ya. Le han puesto. Sí, está para eso, está para joven, que los chavales pues, se prueben contra exactamente, él. Pero aún así todo, este hombre es capaz de darle un disgusto a más de un jovencito, ¿eh? Pues sí. Lo único que el ruso este parece bien bueno, ¿eh? O sea, mira cómo saca él, cómo le está trabajando al zurdo por fuera y por dentro. Cuando se le mete por dentro le suelta el crochet, cuando va por fuera le suelta a la derecha. Muy, muy bien el ruso. Muy bien armadito. Es buena esquiva, no, o sea, mueve bien no la recibiendo, no recibiendo de momento, que es lo importante. Este Smirnov nos está gustando mucho ahora al principio. Marca bien la distancia con el jab, a sabiendas de que el jab no es un arma muy buena contra un zurdo, un arma de ataque. Lo está usando para conseguir la distancia y manejar la lateralidad para poder clavar las otras manos. Lo está haciendo muy bien. Sí. Ahí habrán podido ver nuestros televidentes cómo estaba peleando por dentro y le ha buscado el crochet en vez del el golpe recto, porque es el golpe que tiene trayectoria buena para conectar. O sea, se le ve una buena técnica al ruso. Sí, aparte de que lleva 4 combates, pero cuando se le ve con la grata limpia, sin marcar, es que quiere decir que es bueno. Sí, quiere decir que es bueno. Y además el tipo de... La forma que tiene de conectar los golpes, de moverse por el ring, ¿sabes? Se le ve que es un hombre con una técnica educada, depurada. Sí, sí. Mira cómo le corta el paso para acá. Cómo le va cerrando con el jab y con el pie. Cómo le va cortando el paso con la... Sí, con el pie izquierdo. Con el pie izquierdo, sí. Sí. Y cuando consigue cerrarle ese sitio, le mete el golpe con la izquierda para obligarle a meterse otra vez en la zona. Lo está haciendo muy bien. Qué bien ahí la serie de golpes. Y cómo busca con la izquierda abajo también, que está obligando al tester, a Kasai, a colocarse de diestro, que es una posición en la que no le gusta pelear a Kasai, para intentar proteger ese costado izquierdo, pero no puede ni por esas. No puede, porque aparte que es muy joven y con mucha... Con mucha técnica, le ha cogido la distancia ya. Y mucha pujanza, suelta muchos golpes por asalto. Además, no van todos igual de fuertes. Es un dato a tener en cuenta. ¡Qué bien lo ha clavado! ¡Qué bien la izquierda! ¡Qué bien! En el hígado. La izquierda en el hígado. Muy, muy bueno el chico este, Smirnov. Consigue superar la cuenta Ignat Kasai. Se levanta la de 8. Dice que quiere continuar. Y el ruso a acabar la faena, pero suena la campana. De momento, como se suele decir, le ha salvado la campana. Sí, sí, además un muy buen desempeño del chico, de Eugeni Smirnov, que la verdad ha soltado muchos golpes, con muy buen criterio soltando los golpes que tiraba, no los tiraba porque sí. Lo que como he comentado, el juego de pies excelente, cerrando a un hombre experto como es Kasai, que no es nada fácil. Y en unos segundos volvemos con el segundo asalto. Segundo asalto. El ruso Smirnov, que sale con la misma intención de intentar presionar, golpear, es su estilo, su boxeo. Y el húngaro Kasai, tío, lo que intenta ahora es tener un poco más de ritmo, pasar un poco más al ataque, a ver si, porque ha visto que dejando la iniciativa al ruso, esto es un descontrol. ¡Qué avalancha de golpes! ¡Qué bien el ruso!
Sí. Izquierda, derecha, izquierda, derecha, no, izquierda, derecha. Además, dos abajo, tremendas, y además, otra abajo. Salvando las distancias, el sur, no entra cuando pega. ¿Eh? No, se queda bien fijo con el golpe, claro, por eso pega bien fuerte. Y aparte, cómo está golpeando. ¿Qué? Otra más, es que es la enésima izquierda que le clava abajo en el hígado. Y ya no se levanta. Y de esta no, de esta parece que no. Ya no se levanta. Hace de tripas corazón, se quiere levantar el húngaro, se quiere levantar el húngaro Kasai. Se levanta. Que mucha testiculina, para levantarse de ese golpe. Mucha testiculina. Lo que pasa que ahora va a ser complicado. Otra izquierda abajo, que se la vuelve a clavar. Qué bueno el ruso Smirnov. Nos está gustando mucho. Mucho. Otra vez abajo, y esto lo tiene que cortar el árbitro ya. O sea, da igual. Casi va a intentar levantarse porque es un hombre con lo que decimos, con más que el caballo espartero, pero. Y lo intenta y se levanta otra vez. Esto es coraje de verdad. Ha dejado caer el protector bucal, obviamente, porque si no se levantaba ni a la de tres. Pero mucho mérito y mucho coraje levantarse después de semejante castigo, ¿no? Sí, lo que pasa es que tendrá su moral y querrá acabar este asalto a ver si se recupera. Claro, por eso lo digo, mucha moral, o sea, mucha testiculina, moral, ¿sabes? Mucha. Porque ya está viéndose superado tanto técnica, tácticamente, físicamente, muy castigado abajo. Otro golpe tremendo al hígado. ¿Cómo conecta? Es que es un espectáculo este ruso. Otro más. Uf, nuestros amigos que estén viendo en Miami al ruso Smirnov tienen que estar encantados. Se acabó porque según las reglas. No hay reglas unificadas en esto. No hay regla de tres caídas KO técnico todavía. Por eso le permiten al húngaro Kasai seguir y le va a volver a salvar la campana. Le dice que no se dé la vuelta. Está siendo muy largo este round. No puede salir corriendo. El round está siendo larguísimo, pero larguísimo, larguísimo. Y el húngaro, que como no se acabe esto rápido, va a caer otra vez y ahora no le va a dejar el árbitro seguir. Está a puntito de caer, lo corta el árbitro. Se acabó lo que se daba. Con muy buen criterio, el árbitro ha parado el castigo. Ha salvado a casi de recibir más castigo todavía. Muy bien el referee y espectacular la actuación de Smirnov, que es un nombre que estamos subrayando ahora mismo aquí en nuestras notas, que hay que tener en cuenta en lo sucesivo años, que tengo solo 20 años. Y que el desempeño que ha hecho ante un boxeador de la experiencia y la dilatada carrera de Kasai es muy a tener en cuenta. Y además muy honrado, ha ido a ver qué tal estaba su compañero. Porque no hay duda de que no es su enemigo, sino es un compañero que hace el mismo deporte que está haciendo él. Exacto, que además se han comportado muy limpiamente durante el combate. No ha habido ningún. El árbitro solo ha intervenido pues para eso, para ponerle el bucal otra vez a Kasai. Otra también para hacer los conteos y poquito más ha sido la intervención del árbitro. Muy bien el colegiado. Y ahí sube el speaker a darnos el resultado oficial de este combate, que como habrán visto, ha acabado ganando por KO técnico el ruso Eugeni Smirnov. Hay que tener en cuenta este nombre, va a dar mucho que hablar. Eugeni el Canelito Smirnov. El Canelito, que nos preguntamos por qué le llamarían el Canelito, y es que se tiene un aire, Canelo Álvarez, ¿eh? Ah, pues. Ahí con el pelo clarito y la cara tal, se tiene un aire a él. Pero es otro rollo, este boxeador es muy interesante. Hay que apuntar ese nombre porque va a dar muchas alegrías para Rusia. Ganó el Canelito Eugeni Smirnov, que nos ha dejado una impresión buenísima, pero buenísima. Este chico va a dar mucho que hablar dentro del peso gallo.
Y pues, el siguiente combate ya es el que esperamos todos. La presentación de Jairon el Majaso Carras, uno de los grandes prospects europeos destinado a ser campeón del mundo, ante la afición española en Torrevieja, ante el mexicano Jesús Galicia. Volvemos en unos segundos.